mucha agua por acá también. Wow, eso me asustó. No he venido para acá después del huracán. Este es el parque donde está la torre de madera. Ya vine una vez. Creo que en estos momentos ya habré subido el video. Este parque pequeño, pero ahora entré por otro lado. Ahí hay algo en el agua. Es un lagarto. Está observando. En el video anterior había uno al otro lado del puente ese, por allá. Por allá andaba yo. Me vine por allá la vez pasada. Caminé por el lado de allá hasta acá. Ahí anda gente. O son las mismas personas que vi la vez pasada con el perrito. Con Lizzie.
Algo hizo Lizzie, parece. Se puso a perseguir aves ahí en el agua. Y se escuchó que le gritaron: Lizzie, no. Con acento americano. Lizzie, no. Voy a ir a la torre nuevamente. Oh, aquí hay un pequeño pier. Me voy a apoyar aquí en algo porque me tiembla la mano. El pulso. A ver. No sé si por ahí cerca estaba el perro. Por ahí se trató de tirar al agua. Grande, ¿no? Este es otro. Y viene hacia acá. Se ve casi entero. Mira la cola. Siempre cuando los veo, les veo la cabeza nada más. Los ojos. Ni siquiera toda la cabeza, los ojos y la nariz. Pero vean, este se ve enterito. Ya está por acá cerca. Rápido. Está llegando casi acá al frente de mí, pero si me acerco más ahí al pie, al final de esto, capaz que se esconda. Ahí quedó parado. Se estaba dando la vuelta, pero ahora siguió. Yo creo que ya me vio.
rápido. Parece una serpiente. Si me acerco aquí al pier para grabar de cerca, yo creo que se va a esconder. Acercar ahí a la orilla un poco. Wow. Me voy a acercar. Estoy arriba de la madera esta. Pero yo creo que se va a esconder. Un poco difícil verlos, se camuflan bien. Cuando se ponen así de espalda es mucho más difícil verlos. Ya pasó por el frente de mí. Salió de nuevo. Porque se le gritaron al perro que saliera de ahí a lo mejor. Y va por la orilla, así que nadie, si anda alguien acercándose ahí a la orilla. Alguien como yo, que a veces me acerco ahí a la orilla del agua. Es difícil verlo atrás de esas plantas que hay ahí. Y todo un ninja. Atrás de esas flores, de esas plantas, no, no
caminando hacia acá. Letrero, abajo del letrero, ahí. Viene cruzando hacia acá. De la cola. El tren pasó. Uy, eso estaba bueno, haber estado arriba de la torre. Me lo perdí. Vamos hacia la torre. Al frente vamos a ver la torre. Tremenda vuelta me va a tener que dar. Por allá, no sé si habrá camino por aquí. A ese del techo. Ya no me quiero acercar mucho aquí a estas. Qué bonito un sauce. Hace tiempo que no veía un sauce. Creo que es un sauce. No. Me voy a dar la vuelta mejor. Ahí está la torre. Me encanta esto aquí. Puro pasto para caminar. Huele a fresco. He ido para allá todavía. Hay caminos. Hasta ahí llegué, hasta esa torre la vez pasada. Y me devolví hacia allá. Pero ahí hay un camino que sigue por allá. Hasta el fin del mundo. Vean todas estas hojas de palmas, las botó el viento del huracán, que ni siquiera pasó por acá, pero sí recibimos lluvia, mucha lluvia y vientos bien fuertes. Llovió mucho por muchas horas.
Pero todo eso es necesario porque después se pone todo verdecito, crecen nuevas plantas, nuevas ramas, nuevas hojas. Vuelve a renacer todo. Lo bueno es que acá hay cemento para caminar. Se hace un poco más cómodo. Acá hay otro pedazo como el que vi la vez pasada. Ahí al otro lado, un pedazo así de cemento. Hello, ahí. Ahí, hello. Ha tenido un pez en la boca. ¿Cómo se lo traga? Ya, sin agua. Se le fue. Ahí va. Ja, por la garganta. Como si nada. Déjale. Con espinas y todo. Seguimos por acá. Ahí hay un letrero que dice wet land. No access. Está todo con agua por aquí atrás. ¡Qué rica la agüita! Estamos llegando aquí a la torre. La Torre de Babel. Hoy son los que están en las bicicletas.
Me perdí la pasada del tren de allá arriba. Hubiese sido bueno verlo. Pero cuando vine acá no me di cuenta que la línea del tren estaba por ahí atrás. Vamos a subir a la torre de nuevo. No sé cuántos pies tendrá de altura, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Se escuchan los puerquecillos. Se escucha los birds y huele a puerco aquí. Conozco el olor. Se escuchan, ven. Ven. No ven, pero se escucha. Conozco el olor por la experiencia que tengo en mi país. La gente tenía puercos, cochinitos, y es el mismo olor que siento ahora. Quiero verlos. Ah, pasaron de largo. On the grass? Wow. I can hear the birds. Yeah, they're in there. It's probably the one I just record. Estaba hablando con esta gente, son súper simpáticos. Me gusta la actitud de la gente acá. It's on the grass. Well, they all have a path, you know, they'll go in. You see all the paths that they go in on? Yes. Where the grass is flat, right? Oh my god. Let me see. Oh my goodness, right here. Look at his eyes right there. And wow. His head's tucked what in over here, and the tail's back. Wow. That's crazy. How do you see it? Wow. We've been looking for a while. But it's not even breathing, is it? Yeah, it looks like he ate all of his belly's big. Wow, plenty that's food crazy. Oh, it's gone. That was bad, yeah. Wow. I guess he didn't like be videoed anymore. Oh my god. You're afraid of us. The crap out of us. They move. Right. They move fast too. We're awake now. My, ooh, that was crazy. Yeah. There he goes. Oh yeah, there is more. Yeah, he's pretty. Yeah, he's bigger than that.
Ok, lo vamos a dejar tranquilo, nos llevamos un susto. No me da mucho miedo. Pero ahí estaba, ¿eh? Estaba ahí acostado. Me voy a retirar porque se ve que no tiene miedo tampoco. Mira, ahí se quedó. No sé cómo lo vieron ellos. Estaba conversando recién con ellos. Ellos eran los que estaban arriba en la torre y los que pasaron en bicicleta. Y cuando bajaron, yo esperé que bajaran ellos para yo subir, respetando espacios. Y cuando bajaron, nos pusimos a conversar. Y yo me puse acá abajo a grabar, porque se escucharon los birds, los chanchitos. Por aquí se escucharon. Y me llamaron. Me llamaron desde allá de ese árbol. Y me dijeron que había un lagarto ahí en el, acostado en el pasto. Y justamente yo había dicho que nunca lo había visto acostado en el pasto, siempre lo había visto en el agua. Tremendo susto que nos llevamos. Nos hizo saltar a los tres. ¿Qué hora es? Son las 12:30 ya casi de la tarde. Vamos a subir esto. Oh. Buen ejercicio acá. Por ahí andan. Creo que el tren pasa por atrás de esos pinos.
Ahí está el nene que nos asustó. Acá hay otro acostado ahí, se le ve la cola. No me da mucho miedo. No me da mucho miedo. Wow, that's crazy. Oh my God.